Sí. Darás cuadra grande, ¿no? A este tío entonces. Y a cambio. Venga, me la juego. Hasta luego, Luca. Estoy aquí en el bosque, canijo. Me deja poner la saponita aquí donde los árboles. ¡Que viene un árbol! ¡Es un Ent! ¡Es Barbol! ¡Hijo de Arathor! Bueno, habrá una hoguera por aquí cerca, ¿no? Creo yo, ¿no? Jardín tenebroso, muy bien. Pero yo quiero la hoguera. No jorobes. Intenta derecha. Que viene Barbol. Ah, bueno. ¡Holo! Me han salido aquí dos árboles. Tú quieto ahí, ¿eh? Yo soy Frodo Bolsón, el hijo del anillo. ¿Qué pasa? ¿Eh? ¿Eh? ¿Quién es? La verdad que está súper bien hecho, macho, lo de la niebla y todo esto, ¿eh? Uy, esa lucecita no me mola nada. Estoy viendo una luz ahí muy intensa. Cerrado con algún mecanismo, vale. Ahí al lado tiene un muro, ¿no? Sí, hay un murete derribado. Tírate contra el muro. ¿Será este? Ahí está. Que casi me caigo rodando. Al palo. Ya está. Madre mía, que casi me caigo para abajo. Bueno, pues como me invada alguno con la piromancia, se va a cagar. Pues bueno, yo les... Si ellos eran ratas invadiéndome, yo era más rata. Me cogía, me ponía a correr o hacia un jefe o hacia la hoguera. Y ya me pasa. Cuidado, Fernán, que están aquí estos. No, es que no van a seguir, ¿no? Por otra cosa. Bueno. Me ha mandado ahí cositas. Dos musgos dorados. Morados, perdón. Vale. Este, aquí, primero, este era, este salía solo. Ah, carajo. Aquí es donde salían los árboles. Aquí están los arbolitos. A ver, primero que salgan estos árboles. Mira, ¿le ves? Ven aquí. A ver. Venga, venga. Es que además me muevo más rápido con el piromántico este, macho.
Como la mano esta no pesa nada. ¡Oh! Vale. Está entonces esto. Uy, va, está este, no me he dado cuenta. ¡Oh! Al carajo. Vale. ¿Cuál es? Este de aquí, con los lazos, que ese no va a atrapar cuando vayamos para allá. Mira, mira para arriba, es un lagarto de dos cabezas. Dale una toga. ¿Aquí a este? Sí, ya déjate. Que parecen objetos, pero son las luces, las mamonas, ¿eh? Algo se ha despertado por aquí atrás. Ah, sí, un barco. Haces más la cosa. Ya está. Muso dorado, morado. Este antes me le cargué de un barco. Al carajo. Partesana me han dado. Venga. Si quieres podemos pasar al otro lado de la misma montaña. ¿Dónde? Para... Por aquí es por donde no hemos venido. Por aquí hay un hueco. Venga, va. Está escondido en este árbol. Nos hemos catado sin querer. Espérate que no caiga. Le estoy oyendo, ¿eh? Ah, mira, mira. Vale, ¿aquí dónde podemos ir? Por aquí vamos al otro lado. Es que hay un anillo de Sí, sí, estoy viendo a ver si lo veo. Si ves algo así, me parece que está. Ahí está. Ya está, muerto. Aquí no hay nada. Ahí está el objeto. Mira, aquí. Anillo del lobo, eso es. Me le pongo, ¿no? Te digo ahora. Aumenta el equilibrio. Este golem que nos sigue. Buah. Eso es que todavía no he matado a ninguno. No es. ¡Ah! ¿Tú qué haces aquí? Vale. ¿Tú cuál llevas puesto de escudo? Uno de los caballeros buenos. Sapos o babosas, ¿no? Ah, son sapos, sí.
Ahí viene otro. Muerto. Aquí hay otro objeto. Alma venerable de caballero. Y nada, ya no hay más por aquí. O sea, esta zona del mapa ya está. Mojón de comentario. Madre mía. Van a la muerte. Aquí a la derecha era, ¿no? Todo el resto. Ah, nos sale aquí un golem. Todo el medio. Vamos, Beatriz, ven aquí. Hola, yo me he quedado sin, además, sin la bola de fuego y sin la esfera. Me cago en... Solo tengo la combustión. Claro, hemos matado tantos enemigos ahí adelante. Sí, ahora me pongo el escudo. Le tengo equipado. Sí, porque además me va a disparar a mí. Que viene. Sí. Hostia, que me deja frito. No te digo yo. Ay, ay. Esbirros, trabajar por mí. No se ha posado, no me habéis dejado ni darle un golpe. Madre mía. Ay, me sigue. Me sigue. Ah, no, Beatriz no me sigue, no. Ah, carajo. ¿Y hay alguna hoguera por aquí o no? No, tienes que subir arriba de la torre y coger las cosas que tiene el arriero. Vale. Y de aquí no hay nada más, ¿no? O sea, ya voy para atrás. Donde lo sent. Llave de sótano, vigilancia, asca divina, hueso regreso. Oye, el martillo este me vendría bien. No. Bueno, pues ya voy para abajo, que he cogido todo eso. Y George R.R. Martin, el de Juego de Tronos también. Participan en el juego, dices. Sí, participa en el guión. Comprar objeto, emblema de Astorias, ¿no? Sí. Vale. No, con uno es suficiente, ¿eh? No me pongas eso en la lista. No dejes que me maten, vale, gracias. Gracias por los ánimos, ¿eh? Vale. Acabo de meterme en la hoguera. A abrir. Oli, ¿hay alguien por ahí? Vale, entonces aquí que me van a salir. Ents, no, ¿no? Espada recta de la Astora. Ah, mira, estoy viendo. ¿Un mago? ¿What the fuck? Sí, ya te digo, hay un mago, hay otro. Hay un guerrero. Un caballero, tú. Un clérigo por ahí. Olo, que viene a por mi asaco. Pues no, pero no avances tanto para que te salgan varios. Pero si es que este se camufla, parece un fantasma, tú, el caballero que llevo aquí. Sí, es que son
vamos, hacen como que son fantasmas, vamos, gente invocada, hacen como que son invocados al bosque para proteger el bosque. Por eso los ves transparentes. Vamos, es nada más salir de frente, porque a la izquierda tienes el barranco. Sí. A ver dónde está. Ahí hay uno. Creo que me ha visto. Subí un árbol. Ah, que te digo, que tengo 5.000 armas, me la voy a jugar. Otro. Vale. Estoy entrando en una estructura, creo que es donde me dices, ¿no? Sí, te metes y a la izquierda, un poco hacia arriba. Bueno. Verás al gato. Lo que no sé si te dejarán. Si te seguirán hasta adentro. Oh, me siguen, me van a joder. Me van a joder y voy a perder todas. ¡Hola! Me siguen tres encima. ¡Hasta luego, Lucas! Aquí te veo, gato. Sí, quiero ser de los tuyos, venga, sí. Sí. ¡Uli! ¡Ya no me atacan, tío! Ya está. Anillo del pacto del gato, me tengo que poner. Pues no sé si hará falta. Creo que no. O igual sí. Al principio la dimos a grabar en la Play, pero por lo visto no se grabó, ¿vale? Una vez hecho el pacto con el gato para que no nos ataquen por esta zona, ¿vale? Seguimos por el puente ese que casi nos hace la 314. Y justo aquí a la izquierda hay un cofre, ¿vale? Cogéis el objeto y nada, o sea, ya es ir a por el jefe, que es el lobo, y nada, es tirar todo recto. Estas setas que hay aquí las podéis atacar, son inofensivas, eso ya como queráis. Sí que hay unas setas a la derecha mucho más grandes que os pueden hacer bastante daño, ¿vale? Pero bueno, no son importantes así. Por aquí llegaréis a un momento que hay una luz y por ahí ya llegáis al puente de acceso. Vale. Y bueno, como bien os acabo de decir, me tocó convocar. Me convocasen, mejor dicho, y pasarnos al jefe junto a un jugador que todavía no se lo había pasado, vamos. Ahí veis la señal de conjuración que me está conjurando. Y bueno, este enemigo es un lobo gigante, ¿vale? Hace unos ataques bastante fuertes de campo y hay que tener cuidado, ¿vale? Está bien si vais con magia, mejor que mejor, ¿vale? Bueno, ahí tenéis a Jean Mamadou. Así que nada, vamos a poder. Preparando con los hechizos también para darle fin también. Fuerte, fíjate, ese ataque de campo que casi me deja KO. Además, las divinas flechas y la gran flecha es relativamente fácil matarle, ¿vale? Tenéis que tener cuidado porque fijaros el daño que quita. Otra vez que me da bien ahí, me ha quitado la piromancia.
rápido de todos los movimientos y de esquivar. La bola del caos que no se la come. Y el último casco de estos ya por él. Bueno, estamos en una situación crítica. La verdad que con lo que estamos jugando debe ser inexperto porque no lo ataca mucho. Ahí le damos bien. Va a venir por nosotros, seguro. Lo piensa. Le queda muy poquito. Y entonces se la quita de vida eso. Y el remate final va a ser este. Ya está. Muerto. Y hasta aquí el episodio de hoy, chicos. Nos vemos en otro capítulo. Un saludo.